Javier, ¿cómo andás? Bienvenido. Gustavo, mucho gusto, gracias. Javier, ¿cómo está Dentis hoy? Bueno, en un contexto bastante complejo, diríamos que bien, sorteando un poco las situaciones de conflicto que tenemos todos. Y fundamentalmente el dólar, que nos incide directamente porque nuestros productos son todos importados. Pero bien, en términos generales, digamos que bien. ¿Cómo haces para surfear esta crisis, esta realidad que en odontología, como vos decís, el factor dólar es primordial? Yo creo que hacemos lo que hacen todas las pymes en nuestro país, tratando de acomodarse, tratar de endeudarse poco, ir funcionando en medida que uno puede, este es un día a día, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, uno siempre tiene proyectos para expandir, para crecer, para proyectar para adelante. Es parte de la ideología que tienen todas las empresas, ¿no? Hace pocos días inauguraste una nueva clínica en Zona Norte. ¿De qué se trata? Sí, exacto. Bueno, un poco esto es un proyecto que viene de hace años. La idea es generar una descentralización en la prestación. Nuestra sede central, que está en calle Belgrano, concentra una gran cantidad de pacientes y un poco el tema es expandirnos hacia algunos puntos estratégicos en forma periférica de la ciudad. Hoy desarrollamos Zona Norte con un centro que lo abrimos el 1 de junio de 500 metros y tenemos proyectado para el año que viene hacer lo mismo, replicando en Zona Sur y de esa manera tener tres puntos estratégicos de atención, ¿no? Un poco descentralizar la zona central de Córdoba. ¿Cuántos pacientes atiende mensualmente aproximadamente Dentis? Y debemos estar arriba de los 10.000 pacientes mensuales aproximadamente, con una capacidad importante porque las estructuras que tenemos en zona central es de 1.500 metros, más los 10 consultorios nuevos en la zona norte. En total, entre la sede centro y zona norte, ¿cuántos consultorios tenemos? Y hay 41 consultorios. ¿41 consultorios? Sí. Muchos. Muchos, sí. Bueno, tenemos 41 consultorios en el amplio horario de atención, nos permite una gran capacidad de atención, por eso atendemos mucho. ¿Y en cuanto a los recursos humanos, hay odontólogos? Odontólogos hay, Córdoba tiene una gran cantidad de profesionales, tenemos una selección permanente de profesionales y nuestro plantel está superando los 80 profesionales en la atención de las clínicas propias. O sea que no tenés faltante de profesionales. Porque, ¿a qué viene esto? Que varias entrevistas con referentes de instituciones médicas nos planteaban que en muchas especialidades no hay profesionales. Bueno, en odontología pasa lo mismo. Hay especialidades que son un poco más complejas porque lo que es la especialización o el perfeccionamiento de la profesión es un poco más engorroso, más lenta. Entonces, carece de algunas especialidades donde es un poco más complicada la incorporación, pero hay profesionales odontólogos de Córdoba. ¿Cuál es el perfil del público que atienden, Javier? Nosotros tenemos un público que está muy orientado a la atención de las prepagas privadas. Nuestros clientes son variados. Tenemos obras sociales, sindicales y prepagas privadas. Ese es nuestro rango de clientes que son los que nos contratan, ¿no? ¿Estás recibiendo pacientes de otras provincias o del extranjero? ¿A qué viene esto? De que se habla mucho ahora del turismo salud. ¿Eso en odontología también se ve? Sí, nosotros no nos dedicamos a eso. Sí tenemos algunos pacientes, no es nuestro fuerte. El fuerte nuestro es la atención local, Córdoba Capital, y toda la red de prestadores que tenemos a nivel provincial, con clientes que son propios de las obras sociales que nos contratan. Obras sociales y prepagas, ¿no? A nivel provincial, ¿en dónde está Dentis? Y nosotros estamos distribuidos en las principales localidades. Hoy estamos llegando a más de 200 prestadores en todo el interior de la provincia. Mucho. Tenemos un centro propio que fue una planificación que hicimos y empezamos hace 2 años con un centro propio en la localidad de Pilar, un poco también para descentralizar el interior y funciona muy bien, así que lo queremos replicar como parte del proyecto a futuro en un par de localidades estratégicas. ¿Ya las tenés definidas? Carlos Paz, Villa María, Río Tercero son las tres localidades próximas. ¿El año que viene puede ser? Posiblemente el año que viene empecemos con alguna, no sé si todas, ese es un proyecto un poco más a largo plazo, pero sí, eso sería un proyecto, te diría, en los próximos 4 o 5 años de tener 5 o 6 localidades cubiertas con centros propios. ¿El resto de las provincias no te interesa por ahora? No, tenemos algunos convenios nacionales que lo hacemos en alianza con algunas gerenciadoras de Buenos Aires, sí. Y estamos cubriendo alguna cobertura nacional, no es nuestro fuerte, pero sí lo hacemos cuando nos piden. Volviendo a la reciente inauguración de la clínica Zona Norte, una inversión tremenda.
La verdad que sí. Me han dicho que quedó impresionante. Sí, la verdad que sí. Destinamos mucho recurso para eso. Hicimos un centro. Primero era encontrar un lugar que tuviera las condiciones apropiadas para poder desarrollar una clínica por las condiciones que necesitamos. Gauss y Martinoli. Avenida Recta Martinoli, 5727, esquina Gauss. Está en un lugar muy estratégico debido a Belgrano. Y después que encontramos lugar, bueno, era empezar a remodelar, acondicionar un lugar con todas las condiciones que necesitamos para funcionar. Y quedó desarrollado un centro con 2 salas, 10 consultorios, estacionamiento propio, en un lugar geográfico excelente. ¿Cómo es la relación fundamentalmente con las prepagas, Javier? ¿Estás trabajando fuertemente en ese segmento? Sí, la verdad que trabajamos fuerte porque, bueno, más allá de que tenemos mucha capacidad de atención, nos fortalece mucho el tema de la red, entonces llegamos a cubrir y atender los afiliados que tienen en todo el interior. Entonces, de alguna manera, Denti se transforma en una prestataria y una administradora de recursos para todo el desarrollo de la red que tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera un poco nos permite poder abarcar y darle una solución concreta a las prepagas, porque la mayoría de las prepagas se han expandido hacia el interior y obviamente nos piden solución en la localidad donde tienen afiliado. Entonces, de esa manera... En los planes superiores de las prepagas, hoy un paciente va a Dentis, ¿se puede hacer todo tipo de tratamiento? Nosotros hacemos todo tipo de atención. Todo tipo de atención. Hacemos todo tipo y todo tipo de especialidades. Hacemos atención por sedación para atención de discapacitados. ¿Cómo es eso? Es un servicio que no existe prácticamente, que se hace a través de una sedación consciente con un médico anestesista. Y se utiliza básicamente para pacientes fóbicos, pacientes con discapacidad, que nos permite poder atenderlos, porque es un serio problema para a veces pacientitos que no tienen acceso porque no se los puede atender por la vía convencional. Entonces lo hacemos bajo sedación. ¿Pero ortodoncia, implante? No, se hacen prestaciones básicas, porque una persona discapacitada por ahí excede. No, me refería a los otros servicios que tenemos. Sí. Hacemos toda la especialidad odontológica, de implantología, ortodoncia, la odontología básica cubierta por ley, y tenemos servicios de guardia 24 horas, que es una guardia pasiva. A su vez, la fundación que complementa Denti, donde hacemos, aparte de capacitación, tenemos un servicio de atención un poco exclusivo dentro de la fundación. ¿Qué es la fundación? Contame. La fundación es una fundación que nace hace unos años atrás, que está dentro de la misma estructura de la clínica y que tiene la finalidad a veces de formar nuestros propios profesionales, abrir capacitación hacia afuera, invitando a colegas. Tenemos dentro de la fundación un laboratorio que lo inauguramos el año pasado, un laboratorio con tecnología digital, 3D, y hacemos todo lo que es capacitación, laboratorio, y hacemos algo de responsabilidad social. Lo hemos hecho con la Municipalidad de Córdoba, con algunas otras municipalidades como Almafuerte, Río Tercero, donde hacemos donaciones de equipo, algo de formación y prevención. ¿Cómo te imaginas tu empresa de acá un par de años? Me la imagino con estos proyectos que te mencionaba recién, con algún centro más que nos ayude a descentralizar y con una gran expansión hacia la periferia. ¿Esas son las claves? Yo creo que sí. Trabajo, inversión. Y esfuerzo. Y esfuerzo, por supuesto. Gracias por venir, Javier. Por favor, un placer. Gracias.